que hayan tenido un gran día de San Valentín y que se la hayan pasado súper, súper, súper bien. Ok, esta va a ser la semana 23. Vamos a trabajar aquí artes, música. Y recuerda que los trabajos que se hagan ahorita tendrán un puntaje extra. Ok, muy bien. Ahora, la primera actividad que quiero que hagas es esta. Vas a escuchar las canciones que te voy a colocar y después vas a escribir en esta tabla qué es lo que te provocan, qué emociones tuviste, qué sentiste, qué te provocó cuando la escuchaste, qué fue lo que sentiste o te imaginaste. Entonces, en tu libreta copia la tabla, solo pon canción 1, canción 2 y canción 3 y abajo el espacio para que anotes todo lo que vayas sintiendo. Entonces, cuando la escuches, quiero que cierres los ojos, que te concentres y ya después, cuando termine la canción, escribes todo lo que sentiste. Paras el video, luego, ya que hayas terminado de escribir, pones la otra canción y así. Muy bien. Oh,
Ok, las canciones que escuchaste son, la número uno es Habanera de la ópera de Carmen, la dos es Nessun Dorma de Pavarotti y la tercera es The Phantom of the Opera. Ajá, el fantasma de la ópera. Muy bien, ahora escribe por favor los sentimientos que te provocó cada una de ellas. Ok, ahora vas a cerrar los ojos y vas a escuchar la canción que te voy a colocar. Y quiero que después de que la escuches, hagas un dibujo de lo que te imaginas al momento de escucharla. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ahora después de haber hecho tu dibujo, ahora vamos a escoger una canción. Vas a escoger una canción que te recuerde a alguien muy muy especial y vas a escribir el por qué. ¿Por qué es tan especial para ti esa canción? ¿Qué es lo que te recuerda de esa persona? ¿Por qué es especial? Ajá, redáctalo y junto con los demás trabajos lo vas a enviar. Ahora, la siguiente tarea es la siguiente. Escucha la siguiente canción, después la ensayarás en la guitarra o en el piano. Ok, te voy a colocar la canción Solo para ti de Camila. La vas a escuchar una vez y después vas a empezar a ensayarla. Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Eres el amor de mi vida, el destino
lo sabía y hoy te puso ante mí. Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie, solo para ti. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ensayar aquí? Con la canción de Camila lo que quiero que trabajemos es el arpegio. Pero primero, ¿qué es arpegio? El arpegio proviene del italiano arpeggiare, que significa tocar el arpa. El arpa es un instrumento bastante grande que tiene muchas cuerdas separadas una de la otra y que se toca de forma lateral. Ajá. Es una manera de ejecutar los tonos de un acorde, es decir, tonos individuales, en vez de tocarlos de manera simultánea, es decir, todos juntos. Se hace oír en sucesión rápida, es decir, uno tras otro rápidamente, generalmente del más grave al más agudo. O sea, se escucha uno grave y después un agudo, uno grave y uno agudo, o uno grave y los subsecuentes son menos agudos y hasta el más agudo. Ok, ahora, para poder hacer esto necesitamos saber qué acordes vamos a ocupar, así que vas a copiar a tu libreta los siguientes acordes. El primero que vamos a ocupar es Mi. Esta es la postura, esta es la posición de Mi menor en la guitarra. Voy a ampliarla. Los dos deditos, ya sabes, en cuarta y quinta cuerda en el segundo traste. Y ese es Mi menor. Lo copias y luego pasamos para... Pausa el video para que puedas ir haciéndolo poco a poco y con calma. Este es Re mayor, el símbolo es una D, o más bien la letra que lo representa es la D. Y esta es la postura. Ocupamos segundo traste con tercera y primera cuerda. Y tercer traste con segunda cuerda. Ok, así justo como en el dibujo. Aquí está la representación también del lado derecho. Ahora vamos con Do mayor. Para esta solamente tenemos que usar tres trastes. Sería primero, segundo y tercer traste. En el primero tocamos segunda cuerda, segundo traste con cuarta cuerda y tercer traste con quinta cuerda. Ya hemos trabajado estos acordes anteriormente, es por eso que escogí esta canción. Y de hecho esta canción solo maneja 5 acordes, así que no va a ser tan complicado. Luego tenemos Sol mayor. Para Sol mayor aquí, generalmente nosotros en el aula tocábamos Sol mayor sin tocar la segunda cuerda del tercer traste. Pero en esta ocasión sí va a ser necesario por el tipo de arpegio que vamos a usar. Entonces vamos a ocupar segundo traste con quinta cuerda. Tercer traste con sexta cuerda y con segunda y primera cuerda en la parte de abajo. Esa es la postura de Sol mayor.
y tenemos la menor. Para la menor, aquí tenemos la postura, necesitamos primer traste con segunda cuerda, segundo traste con tercera cuerda y cuarta. Esos son los acordes que vamos a utilizar. En un momento les voy a presentar el video de cómo se toca ya el arpegio con estos acordes. Primero les voy a presentar un video donde se ve de forma pausada qué cuerdas se tocan. El arpegio se maneja así: tocas las cuerdas superiores, que sería la sexta, la quinta y la cuarta cuerda. Primero tocas una de ellas. Y después las inferiores, que son las más agudas, de abajo hacia arriba. En un momento lo vamos a ver. Ahora vamos a ver el video de cómo se hace el arpegio y después lo practicarás. Pausa el video para que puedas tomar las posturas. Vas a irlo pausando conforme al cambio de acordes para que esto no sea tan complicado. Puedes regresar a él una y otra vez si es necesario. Ahora lo que vas a hacer es ver el video de cómo debe quedar toda la canción ya con el arpegio en cada uno de los acordes, y de esa manera lo puedes practicar para que puedas practicar la secuencia de una a otra, ¿ok? Y una vez que ya lo hayas practicado suficiente, grabas tu ensayo, el ensayo de esto completo, y lo mandas ya sea en video o en audio por WhatsApp, por favor. Thank you.
Ahora, lo que vas a hacer ahora es copiar los siguientes acordes a tu libreta. Estos acordes vienen con la canción. Ajá, esta es la letra de la canción. Cópiala a tu libreta para que veas exactamente en qué palabra recae cada acorde. No obstante, anticipo que tuve que hacer algunas modificaciones. Si comparas esta letra con la que te coloqué en el modelo 3D, hay partes que yo anexé y partes que quité para que sonara más similar a lo que la pieza original es. ¿Ok? Bien, ahora, esta es la segunda parte, número 2. Ok, entonces ve pasando la letra, pausa el video para que puedas ir escribiéndola con mucha calma y sin ninguna prisa. Ok. Ahora, después de eso, vas a copiar los 5 acordes de la guitarra, que te puse ahí de guitarra. Ahora los vamos a copiar en su equivalente en el piano. Estos son los acordes del piano que se van a ocupar para las personas que hayan elegido usar el piano en lugar de la guitarra. El piano, recuerden que les pedí que descargaran una aplicación para piano. Y ya hemos trabajado esto, ya sabemos cómo se llama cada una de esas piezas blancas y piezas negras. Recordemos que cada una de ellas son notas musicales y que empieza de do y termina en el otro do. Las piezas negras son son sostenidos y bemoles. Entonces ahí te marco exactamente qué notas musicales son para cada acorde. Uh-huh. En el arpegio, como habíamos visto, se tocan las notas de manera individual, una por una, de cada acorde. Pero en piano, aquí las vamos a ensayar parejas. Vamos a usar todo el acorde. Vamos a tocar las 3 juntas al mismo tiempo. Porque al final lo que queremos es unir ambos instrumentos. Ajá. Unir piano y unir guitarra para que se forme una melodía. Después de eso, vas a revisar las notas individuales que componen cada uno de los acordes y las vas a practicar en tu aplicación del piano. Recuerda tocar las 3 notas al mismo tiempo para que se forme el acorde. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de manera muy específica, estas son las notas de cada acorde. Recuerda que en el piano de la aplicación aparecen los nombres de cada una de las notas abreviados con la letra de la nomenclatura estadounidense o de la nomenclatura en inglés más bien. Ajá. En este caso, por ejemplo, mi menor, que es la primera nota que tenemos ahí en EM, mi menor, tiene 3 notas. Tiene ahí mi 4, porque pertenece a la octava número 4, mi 4, G4 y B4, que es exactamente esta. Si te das cuenta, aquí tenemos, voy a subirlo un poquito para que se note. Ok, tenemos mi menor aquí y nos dice que tiene que ser mi 4, tiene que ser sol 4 y tiene que ser si 4. ¿Por qué es 4? Porque esta es la cuarta octava, acuérdate. Ajá. Hay acordes que incluso necesitan la siguiente octava. Por ejemplo, aquí G mayor, que si te das cuenta, aquí empieza desde las tres piezas del centro, porque está avanzando una octava. Ajá. O sea, está empezando desde aquí para acá. ¿Ves? Está avanzando una octava. Es por eso que es así. Te lo voy a mostrar en el piano para que sea más comprensible. Ok. Fíjate. Esta es mi aplicación de piano. Es la que yo uso. Y si te das cuenta, aquí tenemos diferentes números, pero mismas letras. Incluso son de diferentes colores. Es porque cada una de estas representa una octava. Ahora, la cuarta octava se representa con el número 4. Entonces, dijimos que mi menor tenía que ser E4, G4
G4 y B4. Ahora esas tres las vas a tocar al mismo tiempo. Ajá, de esa manera entonces vas a hacer el acorde de mi menor. Pero si te das cuenta, aquí no acaba. Aquí tengo C5, D5, etcétera. Entonces cuando tengas que hacer, por ejemplo, la menor, tengo que mover un poquito más por acá, ahí está. Cuando tengas que hacer la menor, vas a abarcar A4, C5 y E5. Y si te diste cuenta, ahí ya te moviste de octava, ya no estás en la cuarta, ya te moviste arriba a la quinta y tocas las tres al mismo tiempo. Eso es lo que vas a hacer para practicar, ¿ok? Regresemos a nuestra presentación, ¿ok? Veamos. Aquí. Ok. Entonces eso es lo que vas a hacer para practicar. Aquí te puse, no obstante, aquí te puse cada una de las piezas, de las notas musicales individuales que forman cada uno de los acordes que ya copiaste a tu libreta, para que sea más fácil para ti saber qué deditos usar en qué teclas específicamente. Aquí está la siguiente, esa es la que le sigue. Y del lado izquierdo te marqué cuántas veces se tiene que tocar ese acorde. En este caso, por ejemplo, aquí te puse dos veces do, dos veces mi, dos veces la, y así. Quiere decir que después de tocar esas tres juntas, vas a volver a darle otra vez al mismo, o sea, das las tres juntas al mismo tiempo y luego lo vuelves a hacer. Ajá. Bien, ahora después de que hayas practicado eso, vas a ver el video de la combinación de los instrumentos y vas a tratar de seguir el ritmo con el instrumento que tú ya elegiste, con el que tú practicaste. Vas a poner la canción y tú vas a tratar de seguir ese ritmo y esa velocidad. Dije, vas a grabar un audio o video del ensayo de tu canción y en dado caso que no tengas ninguna de las dos, ni la guitarra ni el piano, lo que vas a hacer es grabarte a ti mismo cantándola. Ajá. Por eso te mandé también la letra de la canción. Entonces tú vas a seguir el video de la combinación de instrumentos y tú le vas a grabar tu voz ahí, ¿ok? Con la letra de la canción. Bueno, eso es todo. Gracias y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.